El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió en el consulado de Nueva York con los ecuatorianos que residen en Estados Unidos para dialogar sobre las acciones del gobierno nacional a favor de los migrantes. El primer mandatario cumplió con esta actividad como parte de su participación en la Asamblea General número 74 de las Naciones Unidas. En la reunión que mantuvo con los compatriotas que residen en Nueva York, Estados Unidos, el presidente de la República, Lenín Moreno, resaltó la importancia de la contribución de los migrantes a la economía del país. Que una parte importante de los ingresos que tiene el Ecuador en su Producto Interno Bruto es precisamente el aporte de los migrantes. Los hermanos migrantes que remiten aproximadamente 3,000 millones de dólares al año. Es un placer poder escuchar lo que personas como el presidente están haciendo por nuestra comunidad que se encuentra en Ecuador. Estoy muy feliz de haber podido escuchar y entender un poquito más cuál es su agenda. El primer mandatario informó que se están solucionando los problemas financieros y transparentando las cuentas fiscales. Heredamos una deuda muy grande de casi 70,000 millones de dólares, lo cual es mucho, muchísimo dinero. Porque por concepto solamente de servicio de deuda, se cancela casi la tercera parte del presupuesto que tenemos. Qué grato poder decir que estamos transparentando las cuentas, estamos poniendo orden. Asimismo, recordó que el gobierno continúa realizando las gestiones para que los ecuatorianos se beneficien con la exención de la visa Schengen. Para que definitivamente se levante la exigencia de esa visa. Hemos conseguido el apoyo de España, de Italia, le agradecí al presidente de Hungría, Ader, por haber solicitado y apoyado la exención de la visa Schengen. Por su parte, Rocío González de Moreno, presidenta del Plan Toda una Vida, se reunió con la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, Patricia Espinosa, con quien dialogó la importancia de construir comunidades sostenibles para fomentar la educación ambiental. Jorge Celi, Telegrama Noticias.